Hola, acá estamos de nuevo en la casa de Nicole y Ricardo en San Carlos, un hermoso lugar donde tienen su casa, su taller, su sala de exposiciones. Es un parque, una propiedad hermosa que la están transformando en un centro cultural, talleres, y quieren hacer un museo en esta casa donde vivían antes, detrás mío. Esa pequeña casita era donde ellos vivían, al lado de la ruta. Y ahora se reciclaron una casa más al fondo que la vimos hace poco. Y ahora vamos a visitar como una sala de exposiciones importante que han construido, donde presentan sus mejores obras a coleccionistas, a interesados que vienen a visitar este hermoso lugar. Ahí nos está esperando Ricardo en este hermoso. Hola, Bienvenido a ¿qué Cedartes. tal? Cedartes es el nombre del lugar. Es lo que nosotros denominamos como Centro para el Desarrollo del Arte Estructurado. Pero eso es todo el proyecto. Es todo el proyecto, sí, Ok. pero esto lo hicimos con Nicole justo a fines del siglo XX, en O sea que fue un 1999. edificio hecho para exposición, sala de Sí, en exposición. realidad es un simple galpón, pero lo mejoramos lo mejor posible. Le pusimos este mural que tiene obras de los dos. Podríamos llamarlo el Centro de Arte Constructivista de San Carlos. Sí, se podría Acá decir. realizamos las obras. Cada año intentamos cambiar toda la obra. Es ¡Pah! decir, que ponemos lo que realizamos en el año y a fin de año también las obras realizadas O por sea los que es una anteriores. exposición anual. Claro, Cada año intentamos cambiar. presentan una selección que ustedes deciden. En este momento con la pandemia, bueno, tenemos un poco una mezcla, pero es un caso extraordinario. Normalmente, como dice Nicole, siempre tenemos lo más nuevo. Y podríamos decir que es tanto cultural como también pueden presentar a coleccionistas, puede ser tanto para una persona que quiere conocer el arte de ustedes o constructivo, como puede ser alguien que quiere comprar una obra de ustedes. Sí, Claro, claro. Claro que sí, sí, recibimos además. muchas visitas como bueno, la tuya, pero siempre hay gente que tiene interés en conocer y viene acá y pasa largo rato ¿Sabés porque quién tenemos mucho inauguró para este contar. salón? ¿Quién? Tu mamá. Tenemos una foto con tu mamá, justo delante de esas esculturas, que está Blanquita Minelli, Gloria Franchi, Eva Olivetti, que también vino. Después está, bueno, vino Cecilia de Torres, con Gustavo, con Prato, con Bueno, Daniel. te voy a Bueno. pedir que hagas una selección de fotos del lugar y de la inauguración, de lo que vos pienses interesante, y las podemos adjuntar al video que Roberto Sabán Claro. que Roberto lo integre a la ¿Cómo edición. no? Sí, ¿Cómo vinieron no? todas juntas en un micro desde Montevideo para la inauguración. Wow. Estuvo muy lindo. Vamos a conocer el lugar. Adelante. Acá son formas en el frente, tanto formas de Ricardo como mías que fuimos disponiendo acá en el frente para cortar un poco la pared y una blanca. pregunta, ¿ustedes cómo difunden este lugar al público que quiere venir a conocer, a visitar? A nivel local, a nivel de Maldonado, a nivel nacional, ¿cómo la gente sabe que este lugar se puede visitar? ¿Y O sea, nosotros siempre fuimos muy introspectivos, es decir, no hacemos marketing, porque lo nuestro siempre fue un trabajo de investigación que lo hicimos a puerta cerrada toda la vida. Pero eso no significa que siempre la gente que le interesa termina llegando, por H o por B, porque consulta, porque vio nuestra obra en alguna parte. Procedimiento de ustedes es de boca a boca. Exacto, Sí, dejar, la sí. gente llega, el que quiere, tiene que llegar, va a llegar. No, Nosotros. no es Facebook o websites No, no, sabes o que no, generalmente no, no. y este es más, un poco es la promesa que le hicimos a los maestros de que ellos nos dijeron, bueno, les enseñamos, pero con la condición de que sean artistas de verdad, que no se enfoquen solo en una cosa comercial. Bueno, nuestra vida fue un poco eso, siempre con el amor al arte, con el hecho de avanzar, y bueno, después, si se dieron ventas, se fueron dando de forma espontánea, pero no porque las buscáramos. Pero aparte de lo comercial, un centro cultural que ustedes supongo quieren compartir con el público, podría ser anunciado, aunque sea con horarios muy limitados Sí, claro. o con procedimientos muy limitados para Es que visitar. todavía no Claro, nos bien. manejamos como un centro cultural abierto, digamos. Lo tenemos cerrado, digamos, y Sí. no por el COVID. Simplemente, es una cosa que el que le interesa conocerlo viene hasta acá.
ya vendrá el momento que podamos afrontar ese tipo de... Un compromiso más público. Claro, digamos. Claro. Como te decía, nosotros acá hacemos todo, desde levantar paredes hasta cortar el pasto. Entonces, nuestros tiempos son muy limitados. Claro, y tampoco tenemos capital como para tener personal o para... Me parece que el lugar es demasiado hermoso como para no poder compartirlo de una manera más sistemática, bueno, a largo plazo. Se va a dar. Pero lo que quiero decirte es que la gente viene llegando. Toda la gente que realmente ama el arte y que le gusta el arte constructivo, todos terminan llegando por H o por B, por comentarios, porque vieron... Bueno, sobre todo en Uruguay, que es chico y nos conocemos todos. Y bueno. Sí, pero incluso gente del extranjero ha venido muchísima. Sí, pero... O sea que este mismo video puede servir a alguno curioso que quiera venir a conocer. ¿Cómo no? Conocerlos a ustedes y conocer el lugar. Bienvenido todo el que quiera conocer. Tenemos que dar los datos, cómo contactarlos a ustedes al final de este video. Bueno, ¿cómo no? Bueno, sí, cómo no. Te invito a pasar, te muestro de entrada. Esta puerta tiene algo que ver con la esencia de la cosa. Es una puerta que tiene forma de pez, pero al mismo tiempo tiene forma de vasija. Incluso la moldura de la entrada tiene la misma idea, ¿verdad? Es decir, nuestros orígenes fueron de ceramistas. Siempre empezamos como ceramistas. Por lo tanto, el vaso contenedor, ¿no?, que al mismo tiempo podría decirse que es como un vientre, y parte de una figura muy pura que es la vesica piscis, que como su nombre lo indica en latín, significa vejiga de pez o forma de pez. Entonces, de ahí que incluso el hecho de estar vinculados con el taller Torres García, que tiene como emblema el pez, por eso nosotros lo pusimos, pero en forma vertical, es decir, como si fuera una vasija, ¿no?, pero al mismo tiempo es pez. Bueno, y a su vez ahora estamos entrando dentro de ese contenedor. Y acá hay un hermoso mural de madera, en relieves de madera, que no puedo sacarlo entero por la estrecha. Bueno, ahí no se ve. Está un poquito pálido porque ha estado desde el año 2006 aquí afuera. Wow. Y este de Nicole también. Esta es una cerámica, son baldositas. Pero también contiene arena, la misma arcilla contiene arena, lo que da esta textura que envuelve, digamos, toda la forma, ¿no? Se ve, cuando se acerca, se ve. Fue una sorpresa también en el horno, estas deformidades. No tuvo que después fue a favor porque le dio esta forma. Parece extraña. Piedra natural, sí. ¿No? Creo como una cosa de está fusionado. Vamos a entrar a este templo de constructivismo. Esto parece algo de la antigüedad. Es que es una arcilla que tiene sus años ya, ese barro. Que era un barro que pertenecía a una ceramista acá de Maldonado. Mirá cómo el azul se destaca. Y bueno, se nota bien las transparencias. Y bueno, hay madera, hay cerámica, hay vidrio, hay metal. Esto sería casi como un... ¿Cómo se llama? Es un ready-made, es un vitral Art Deco que lo rescaté y lo transformé en escultura. Después hay óleos en distintas técnicas, ya sea en base, este es un óleo sobre dripping, sobre chorreado, estos son esgrafiados, ahí tenés una escultura en piedra.
Es un ready made, está hecho un poco en homenaje a Nicole, que es dragón en el horóscopo chino. Está hecho con partes de una vieja desgranadora de maíz que yo llegué a usar. Y está toda deconstruida, es decir, esta parte de las alas en realidad es como un tubo donde entra el marlo. Y esta parte de aquí, que es como una lengüeta, es el elástico que hace que el marlo se apriete contra la moladora. Sí, esa estaba Gaimán en vida y dando instrucciones. ¿Y Evo qué quiere decir? Bueno, esas son esas bromas que proponía Gaimán. Ves que te hay un signo de medio y el Evo, como si fuera medio Evo. Él me decía, mirá que así como se puede traducir el simbolismo en lo abstracto, también uno puede dejar como pequeñas referencias conceptuales que se puede construir con ella como si fueran símbolos. Entonces puedes hacer extractos de palabras o meter ya sea números o elementos. Fue como una especie de... ¿Y este de qué año es? Este es del 91, creo. O sea, al comienzo de todo. Sí, sí, habíamos empezado. 89. ¿Y cuándo empezaste? Y empecé en el 86, por ahí, con Gaimán. ¿Se empezó en los primeros años? Sí, sí, en los primeros. Hay otra obra constructiva y una obra muy interesante que es una fusión de metal con madera. Con madera. Para lo cual se hacen los canales primero y después se suelda in situ sobre la misma madera. ¿Cada pedazo de metal? Todo, una vez que armaste la estructura, cada uno de los elementos se suelda sobre la misma madera, lo cual va percudiendo, ¿ves? Van saltando chispas que van percudiendo la madera, lo cual también le da un interés extra, ¿no? Pero es una técnica muy difícil, es la única que he hecho, y la hice como una novedad, y la quiero repetir porque es muy interesante y se adapta perfectamente, es bastante trabajo, ¿sí?